Hola, soy Yoyo y aquí estamos con un nuevo video para el canal. Ok, no va a estar haciendo mucha introducción al respecto, no me voy a volver a ir 2 meses como la anterior vez, porque por dicha esta vez la universidad sí me queda bastante cómodo para poder subir más videos. Así que ustedes ya saben, sí, suscríbanse, compartan este video a todos sus amigos y familiares para que más gente conozca el canal del Buen Hoyo, y esta vez vamos a estar hablando de un tema muy importante, tema arduamente trascendental. Y vamos a hablar simplemente de juegos que tenía sí o sí, si tuviste una PlayStation 1. Bruh. Pues no tienen nada más de especial. Son juegos que pues era muy común de ver en casas. Si para la gente que tenía una PlayStation 1, yo no tuve una PlayStation 1, pero yo sí llegué a ver a gente que sí las tenía y los benditos juegos que eran muy comunes de ver en aquel entonces. Además, también saco esta lista pues de las páginas como Vandal o Level Up, entre otras más, para decir cuáles fueron los juegos más populares, o sea, aquellos juegos que prácticamente todo el mundo tenía por su tremenda popularidad. Así que sin más por agregar, comenzamos. Ok, en el puesto número 5 estamos hablando de una de las sagas más famosas de todos los tiempos, al menos en cuestiones de ventas. Que se refiere, saca un juego prácticamente al año, y aunque es un hecho de que va a cambiar de nombre actualmente porque cierta empresa lo hará solamente por un bendito nombre, cuesta 1.000 millones de dólares, pero bueno, X, estoy hablando de FIFA, y no puedo decir en concreto un FIFA, ya que desde todos los FIFAs que salieron para PlayStation 1 no había casa que, o sea, no había casa que se respetara que no tuviese un FIFA en su casa, ni siquiera, no importa cuál generación estamos hablando, y ni siquiera la PlayStation 1 se salvó. Lo pongo en el puesto número 5 porque aunque era muy común de ver, no era de lo más que usted jugaba. O sea, normalmente si se jugaba un FIFA era para, digamos, campeonatos entre familiares y todo el asunto, pero alguien que lo jugara solo por gusto, lo dudo mucho realmente. Sin embargo, FIFA tiene un caso muy especial en PlayStation, ya que fue en esta máquina y en la Nintendo 64 que FIFA empezó con los gráficos en 3D, haciendo que pues los partidos fueran mucho más realistas, tuvieran mejores plantillas, más definidas, más variedad de equipos, mejores estadísticas para cada jugador, que las canchas se diferenciaran unas entre otras, tenía mejor boss, tenía, bueno, prácticamente mejoraba todo. En resumen, FIFA, la saga entera de FIFA que saliera para la PlayStation 1, fue una saga que era demasiado común de ver. De hecho, de la gente que yo vi que tenía PlayStation 1, siempre tenía un FIFA, no me extraña. Y hasta el día de hoy, prácticamente que yo veo a gente que tenga un PlayStation, un Xbox, cualquier tipo de Xbox, porque incluso hasta el día de hoy hay gente que sigue teniendo Xbox 360 y cualquier otra más, pues siempre va a tener un FIFA, quiero o no, siempre hay un FIFA. Entonces, en el puesto número 5 tenemos a FIFA, la saga. Ok, ya en el puesto número 4 estamos iniciando en terreno fuerte porque ya esto es más dado a mi experiencia personal con gente que yo vi, más que por las listas de las que yo agarré referencia. En el puesto número 4 tenemos a Tony Hawk Pro Skater, más específicamente el 2. Porque aunque los tres primeros juegos salieron originalmente para PlayStation, bueno, exceptuando el 3 porque el 3 fue un juego intergeneracional, pues el 2 sobresalió más que el primero por el hecho de que, a ver, el primero sentó las bases, más el segundo lo que hizo fue mejorarlos a tal punto que no había gente, de hecho, no había absolutamente nadie que yo conociera que no tuviera Tony Hawk Pro Skater 2. Yo tenía y tengo familiares que prácticamente conocieron a Tony Hawk por el 2. Luego pasaron el 3, luego del 4, y no hablemos del 5 porque ese no lo jugó nadie. Pero no conozco, no, yo esa misma gente, yo vi que no empezó a jugar desde el 1 hasta muchos años después porque conocieron la saga a partir del 2. Y el 2 es prácticamente una obra maestra. Tal es el caso de que ni siquiera para el remake de Tony Hawk Pro Skater no hicieron como un Tony Hawk Pro Skater 1 remake y luego Tony Hawk Pro Skater 2 remake, sino que juntaron los dos y lo formaron en una sola compilación que trae lo mejor de ambos juegos en un solo juego. O sea, es increíble. Y la cantidad de gente que yo veía que jugaba esto solo para romper los récords, para ver quién era mejor, para desbloquear todo, porque para colmo se puede jugar con Spider-Man.
Se puede jugar con el jodido Spider-Man en este juego. Es una jodida maravilla. Tony Hawk Pro Skater 2 va a terminar quedando a la historia como uno de los mejores juegos del PlayStation 1. Y aunque también salió para Nintendo 64, Dreamcast y otras más plataformas, la gente siempre lo va a ubicar más por el PlayStation 1. Tanto es así que Tony Hawk Pro Skater 2, la versión de PlayStation 1, Metacritic la tiene valorada como el segundo mejor juego de todos los tiempos, solo estando por debajo de The Legend of Zelda Ocarina of Time. Así que ustedes ya saben, Tony Hawk Pro Skater, puesto número 2. Digo, puesto número 4, carajo. Muy bien, en el puesto número 3 tenemos a Gran Turismo, más específicamente el 2. Muy bien, esto ya es otro tipo de terreno muy fuerte, porque el género de conducción, aunque me gusta, no es de mis géneros favoritos. Me encantan los juegos de carreras, pero no de manera tan realista como Gran Turismo. ¡Quémela! Sé que hay muchos fanáticos acérrimos de Gran Turismo, que hasta el día de hoy siguen comprando cada bendito juego. No por nada, Gran Turismo 7 sigue siendo uno de los juegos más vendidos de Play 5 y de Play 4, pese a la bendita controversia del bendito internet. Pero en su momento, Gran Turismo fue un antes y un después para el género de la simulación, sobre todo de carros, en la PlayStation 1. Cuando salió Gran Turismo 2, fue... ¡uf! A niveles exorbitantemente mayores. Eso sí, vendió más el primero que el segundo. No por ello yo veía gente que tuviera más el primero que el segundo. Yo veía gente que tenía más el segundo que el primero. Más variedad de coches o de carros, más variedad de pistas, mejores ambientes, mejores gráficos, mejor sonido, mejor de todo prácticamente. Eso sí, no lo llegué a jugar tanto, incluso en emuladores. Hoy en día me da pereza jugarlo porque... no soy fan, o sea, no soy fan, no puedo culparme y seguramente ustedes me van a bombardear si es que comentan, porque normalmente no suele comentar nadie, ¡ja! Pero Gran Turismo 2 no es como de esos juegos que yo me pasaría mil y un veces para la PlayStation. De hecho, yo tengo mil veces mejores opciones que jugar. Más específicamente, yo diría bien que Gran Turismo es una saga bastante buena, pero no es de mis favoritas. Sin embargo, no quita el hecho de que sea una de las más famosas de PlayStation. Y por eso se encuentra en este puesto número 3, por ser uno de esos juegos que eran demasiado comunes de ver en cada bendita PlayStation que uno encontraba a cualquier poseedor de una PlayStation 1 en aquel entonces. Y no por nada fue gracias a este Gran Turismo 2 que la saga siguió evolucionando, y fue gracias a las bases de Gran Turismo 2 que muchos Gran Turismos hoy en día siguen usando lo que hizo tan genial a su segunda parte. Muy bien, puesto número 2. Estuvo rudo la situación, rudo, rudo. Pero es que luego de mucho análisis, luego de mucho qué pensar y por todos los recuerdos que se me vienen a la mente, uno de los juegos que yo recuerdo que más común era de ver en PlayStation 1 era la saga Spyro. Más específicamente el 1, Spyro 1. Tengo que decir que Spyro no es de mis sagas favoritas de plataformas. Siento que hay mejores opciones. Sin embargo, no culpo a la gente que le encanta Spyro. A mí me gusta mucho Spyro. Yo me llegué a pasar el 1. No me he jugado el resto de la saga, pero tengo entendido de que Spyro 1 era el más común de comprar. O sea, era el que usted más jugaba, ¿no es? Y no veía mucha gente que, digamos, tuviera Spyro 2 o Spyro 3 por encima de Spyro 1. Yo veía más gente que jugaba el 1 a jugar el resto. De hecho, había gente que... Yo recuerdo gente que solamente llegó a jugar Spyro 1 en Play 1. Y muchos años después se jugaron la segunda y tercera parte ya o en emulador o en el remake. Sin embargo, no quita el hecho de que Spyro es un muy buen juego de plataformas, bastante abierto, bastante entretenido, lleno de cosas por hacer. Y aunque en visuales no ha envejecido bastante bien como otros juegos de Play 1, sigue viéndose bastante bonito y decente para lo que es hoy en día. Claro, se puede mejorar a través de los emuladores, benditos emuladores, gracias a sus shaders en 4K y todo ese montón de carajadas, o jugar el remake. Pero fuera de ello, Spyro 1 queda bastante bien en el puesto número 2, ya que sí hay una saga que, por el amor de Dios, si usted tenía un Play 1, obvio usted tenía que jugar, tenía que tener este juego. Bueno, más específicamente la saga. Pero para ello, vayamos al puesto número 1. Antes del puesto número 1 me estoy dando cuenta de que no he vuelto a hacer menciones honoríficas. Pero es que yo luego me digo, ¿cuál es el punto de hacer menciones honoríficas? Y al final de cuentas, usted puede utilizar todas esas menciones para otro video, así que X. Así que si hay un juego
Sí, hay varios juegos que olvidé decir, realmente es que no se me olvidaron, es que siento yo de que estos juegos de esta lista son de los que usted más veía, pero si ya ustedes quieren que haga una continuación de este video y aunque los juegos que vaya a decir no eran tan vistos como los que se muestran en esta lista, aún así yo con mucho gusto se los doy. Ahora bien, puesto número uno, no me vayan a negar todos los que hayan tenido un Play 1, obviamente. Si ustedes tenían un Play 1, tenían que tener Crash Bandicoot. Prácticamente este fue la mascota de Sony. Aunque no fuera de ellos, aunque no fuera la mascota oficial de Play 1, por muchos años no había nadie que no dijera Crash es la mascota de Play. Digan lo que digan, quéjense lo que se quejen. Y aunque hoy en día Crash ya no le pertenece ni a Activision como tal, ni a pues Naughty Dog, ni bueno, nada, ni a nadie, porque ahora le pertenece puramente a Microsoft. En otras palabras, Crash pasó de Play a Xbox. Cosa. ¡Pum! Pero en todo caso, si uno tenía PlayStation, sí o sí, usted tenía que tener Crash Bandicoot. Y estoy entre el 3 y el 1, porque el 1 fue el que más vendió de los 3. Sin embargo, el que yo veía que era mucho más común de ver era el 3. Crash Bandicoot, la saga entera es increíble, pero el 3 mejoró todo de los dos anteriores. Todo lo que hizo increíble a Crash Bandicoot fue la cúspide, la perfección en su tercera parte. Mejores controles, más habilidades, mejores mapas, más variedad de modos de juego. El poder jugar con otro personaje aparte de Crash, que era Coco, aunque fuera en pocos niveles, pero igual se podía jugar con ella. Una mejor historia, mejor narrativa, aunque fuera muy simple, pero estaba mucho mejor hecha. Mejoró los visuales a por mayor, aunque muchos modelos se reciclaron de los juegos viejos. Y en sí, ¿qué se puede decir? Es puro Crash, puro y duro Crash, puro y duro. Y pues no hay nada más que decir. Yo recuerdo mucha gente que tenía una Play 1 y siempre tenía el Crash. O sea, Crash 3, específicamente, Crash 3. Era el juego que uno más veía. O sea, no, ni de la trilogía original, incluso de Team Racing. Incluso era más común de ver Crash 3 que Team Racing. Y no me pueden decir que no. Para todos los que hayan tenido una PlayStation, sobre todo aquí en Costa Rica. Si ustedes tuvieron una PlayStation 1, tuvieron que haber tenido Crash 3. Y pues fuera de eso, esta fue la lista. Esta fue la lista de los 5 juegos que uno tenía que tener sí o sí si uno tenía una PlayStation 1. No es una lista definitiva, únicamente es basado en mi pasado y basado en varias listas, en juegos de popularidad, cuestiones de mercado y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, ustedes digan qué opinan, dejen en los comentarios qué les pareció el video, suscríbanse y compartan este video a todos sus amigos y familiares para que más gente conozca el canal del Buen Hoyo. Y ahora sí, me despido, los veo luego, chao.